Necesito aprenderte una lista de información. Hoy, para despertar la magia de tu mente, voy a explicarte una técnica espectacular para recordar cualquier lista de una forma rápida, efectiva y además poder saltar de un punto a otro de la lista sin tener que recordar los pasos anteriores. Así que esta técnica te va a servir para recordar una lista donde sí es importante el orden. Pero antes no te olvides de suscribirte a mi canal de YouTube para estar siempre al día sobre el nuevo contenido acerca de mente, aprendizaje y desarrollo personal. La tecnica che quiero spiegarti oggi è la tecnica del casillero mentale. Normalmente spiego questa tecnica utilizzando altra tecnica che è la conversione fonetica, però non la resto oggi, sino che voglio spiegarti altra versione del casillero mentale. Il casillero mentale è una tecnica che consiste semplicemente in creare piccole scarpetas mentales, fijas, che possiamo rellenare con la informazione che queremos ricordare. Un po' come se fossero le ventanas di Windows, che facciamo doble clic e dentro della de nostra carpetita incontriamo un contenuto. Muy bien, come si fa questo? Passo numero uno, tenemos que crear las carpetas. Y las carpetas se crean con los números, ya que estamos hablando de una lista. De tal manera que el número uno, el número dos, el número tres, el número cuatro, etcétera, etcétera, tendrán una imagen, se transformarán en una imagen clara y tangible y fija, que nunca va a cambiar. Y luego tendremos que crear imágenes para la palabra asociada o los conceptos asociados a nuestros números. En este caso haremos un ejemplo sencillo con una lista de palabras, pero recuérdate que podrían ser conceptos clave de un texto, elementos abstractos, etcétera, etcétera. Y luego crearemos una asociación impactante entre la imagen del número y la imagen de la palabra asociada. Estas son las palabras que vamos a memorizar en un orden correcto. Vamos a ver cómo transformar los números en imágenes fijas. Y para ello nos dejaremos guiar por la forma del número. Por ejemplo, el 1 me recuerda a Pinocho, así que decido que el 1 siempre va a ser Pinocho, la imagen de Pinocho. El 2, un cisnes. El 3, una mujer embarazada, por la forma. El 4, una nariz. El 5, un gancho. Por ejemplo, el gancho que encontramos en la caña de pescar, ¿no? Al final. El 6, una cereza. El 7, una aprirbottiglia. L'8, un muñeco de nieve. El 9, un globo. E il 0, un donut. Ok? Entonces tenemos un número de 0 a 9. Hacemos un ejemplo con 10 palabras, con una lista de 10 elementos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que crear una asociación impactante entre el donut y la palabra, etcétera, etcétera. Por ejemplo, imagino el número 0, nuestro donut, la palabra asociada era queso. Me imagino que cojo mi donut, le doy un mordisco y en vez de estar relleno de chocolate, como suele ser, está relleno de queso gorgonzola. Y me impacta mucho, me da un poco de asco. He creado una asociación impactante entre la imagen fija de nuestro 0, nuestro donut, y el gorgonzola, el queso. Número uno, la palabra asociada era galleta. Así que me imagino a nuestro Pinocho que se acerca y le damos un mordisco en la nariz porque en realidad nuestro Pinocho está hecho no de madera, sino de galleta. Dos, hemos dicho que era un cisne, está asociado con la palabra cuadro. Así que me imagino que estoy viendo un maravilloso cisne en un lago, pero me doy cuenta que tiene encima un enorme cuadro y no puede moverse con agilidad y con elegancia como suele hacer porque está con este cuadro encima. Perdón, tres, nuestra mujer embarazada, la palabra asociada del libro, me imagino una mujer embarazada que empieza a dar a luz, en vez que un niño sale un enorme libro. Como puedes ver, estoy creando imágenes, historias, perdón, muy impactantes. Cuanto más fácil será conectar con el número de la lista. Por ejemplo, si ahora te digo Pinocho, te acordarás de galleta. Es decir, que sabrás que al número 1 está asociado galleta, que al número 0 está asociado queso. Eso suele pasar proprio por la
il livello di impatto che tiene la storia che te creas. E questa sería seguir adelante con los otros números creando más asociaciones. E spero che questo video ti abbia risultato utile e che ti abbia gustato. Se è così, compartelo. Iscriviti al mio blog federicatrombetta.com e seguimi nelle redes sociali.